28, ¿ya? Muy bien. A ver. Aiden, ¿qué dibujamos? ¿28 qué? Algo fácil, Aiden. ¿28 bolitas. Ah, bolitas, muy bien, Aiden, gracias. Chicos, vamos a dibujar 28 bolitas en Aiden. Su flechita. Recuerda que tienes que hacer su flechita, rojo, y vamos a hacer 28 bolitas. Aiden nos ha dicho que hagamos 28 bolitas. Vamos a hacer, ¿cómo son las bolitas? Fácil, por los círculos. A ver, contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¡Uy, me falta! Estás contando, ¿verdad? 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ya hice 28 bolitas. ¿Quién ha hecho 28 bolitas? Contando, ¿ah? Tienes que contar. Si te olvidaste el número, vuelve a contar. ¿Ya? Muy bien, Aiden, esto. Yo veo que está contando. Muy bien, Dominic. Vamos, contando. Muy bien, Cassandra. Muy bien, Dieguito. Ya está. Muy bien, Areli, Luz. Vamos, contando. ¿Ya ven? No es tan fácil, ¿ah? Tenemos que contar. Y si me olvidé el número, vuelvo a contar otra vez, ¿sí? Hasta poder dibujar lo que me indican, la cantidad, que es el número 28. ¿Ya? 28. ¿Quién acabó de ver de la mano? ¿28? ¿Ya está? Muy bien, excelente. 28. Ahora, vamos a hacer otro número. Aquí abajo. Voy a hacer de otro color. 29. 29. Y tu flechita. Y eso me trata de una flechita, ¿verdad? Esa flechita me indica que tengo que hacer la cantidad. ¿Ya? A ver. Dominic, ¿qué dibujo? ¿29 qué? Algo fácil, Dominic. ¿Qué dibujo? Chupetines. ¡Chupetines! Como le gustan los chupetines a Dominic, vamos a dibujar, gracias Dominic, 29 chupetines. Yo quiero hacer mis chupetines de color marrón. Un palito, tu palito, 1, 2, 3, ¿eh? No se hace por hacer, tengo que contar. Cada uno es un número, ¿ya? Vamos aumentando hasta llegar al 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, uy, falta, tengo 15, sigue, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¡Asu! Chico, hay que tener mucha paciencia. ¿Ya? Este es un buen ejercicio para desarrollar nuestra atención y concentración. Porque para hacer esto nos tenemos que concentrar. Y tengo que contar. ¿Ya? Cuenta, y ustedes tienen que dar cuenta, no es fácil, tengo que contar y hacer la cantidad que me indican. En este caso es 29. Ya no se hace así rapidito. A ver, rapidito, ¿cómo se hace? No, ahora tengo que concentrarme y hacerlo bien, correctamente. ¿Ya? Vamos. 29 chupetines.
¿Quién acabó? Levanten la mano. Muy bien. Otro número. Sigue el número. Sigue el número 30. Chicos, hemos llegado al 30. Y vamos a hacer la familia del 30 porque ya tenemos que ir avanzando, chicos. ¿Ya? Hago el número 28. Repito, 28, 29. Voy a hacer aquí 30. El 3 con el 0, 30. ¡Wow! Llegamos al 30. Pero este 30 lo vamos a hacer diferente, ¿ya? A ver. 30. Hacemos acá más, el signo más. 1. Igual. 30 más 1. 31. 31. Vamos, vamos a hacer la familia de 30. 30 más 1. 31. ¿Ya? Otro. 30 más 2. ¿Cuánto es, chicos? 30 más 2. ¿Cuánto es? Dime. Activa tu audio. ¿Cuánto es? 30 más 2. 30 y... ¿Cuánto, chicos? ¿Cuánto? 30 más 2. 23. 30 y... 2. Muy bien. 3. 30 y... ¿Me escucha? Sí. Muy bien. Ahí no está. Ya seguimos. Ahora estamos haciendo, mira, del 29, 28, 29, 30. Y el 30 también tiene su familia. 30 más 1, 31. 30 más 2, 32. 30 más 3. ¿Cuánto es 30 más 3, chicos? ¡33! ¡Ah, muy bien! ¡33! ¡33! ¡33! ¡33! ¡33! ¡33! ¡33! ¡33! ¡33! ¡Vamos! Estamos haciendo la familia ahora del 30, ¿ya? Ya hemos hecho la familia del B, del 10, del 20, y ahora te presento la familia del 30. 30 más 1, 31. 30 más 2, 32. 30 más 3, 33. ¿Quién está ahí conmigo? Levanten la mano. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¡Ah, muy bien! Ahora, acá, 30, ¿no? 30 en mi cabecita, más 1 en mi mano. 30, 31, aquí está. 30 en mi cabecita y 2 en mi mano, 2. 30, 31, 32, ¿ves? 30 en mi cabecita y 3 en mi mano. 30, 31, 32, 33. ¿Ya ven? También podemos contar con nuestros dedos, ¿verdad? Ahora el otro. Vas a sumar con tu cabecita. Voy a mirar, ¿verdad? 30 más 4. 4. A ver, resuelve. 30 en tu cabecita y 4 en tu mano. Quiero ver. 30 en tu cabeza y 4 en tu mano. 4 dedos en tu mano.
30, 31, 32, 33, 30 y... 34. ¡Ah, excelente! Muy bien. Yo de acá estoy mirando, no vale soplar. Yo estoy mirando, ¿quién cuenta? Tienes que contar con tu manito, con tu cabecita. 30 y... 4. 30 y 4. Muy bien. ¿Ya? Vamos, chicos. Vamos, mis campeones. ¿Ya? Otro. 30. Más. 5. Igual. ¿Cuánto? 30 más 5. A ver. 30 en tu cabecita. 30 en tu cabecita. Y 5 en tu mano. 5. Cuenta, 30, 31, 32, 33, 34, 30 y 5. ¡Cinco! Muy bien, 30 y 5. 35. Muy bien, excelente, campeón. Muy bien, 35. Ya está. Vamos a escribir. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahí tenemos que practicar. Y mi cabecita. Vamos, ustedes completen. Completa hasta el 9. Vamos, ahí falta. Ahí está el 5, falta el 6, el 7, el 8, el 9. Vamos, sigue, sigue, sigue completando. Completa, completa. Igual como está haciendo mi Marita. Acá vamos a seguir colocando los números. Ahora más 6. Más 7. Más 8. Y más 9. Completen ustedes, chicos. Igual. 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 Vamos a completar. Vamos, chicos. Ustedes completen. Y coloca la respuesta y suma en tu cabecita. Vamos. El 30, que es un número grande, tiene que estar en tu cabeza. Y el número pequeño va en tus manos. ¿Ya? Muy bien, Tiaguito Fasal. Estoy mirando cómo cuentas. Esto, muy bien. Vamos, vamos. Ellos tienen que darse cuenta, ¿ya? Vamos, vamos, muy bien. Acá, 30 en mi cabeza y 6 en mi mano. 30. Y acá hay 6. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 30 y... Vamos, chicos, a completar. Completa hasta el número 9. Vamos, mis campeones. Estamos haciendo la familia del 30. Completa tú hasta el 9. Vamos, vamos. Muy bien. A ver, yo te estoy mirando, ¿ah? Vamos, Domini, ¿ya acabaste? Ya está, muy bien. Xavi, muy bien. Muy bien, campeón. Ya está, excelente. Ya, si ya acabé, si ya acabé, agarro mi libro, ¿ya? Nos hemos quedado en la página 24.
43, ¿verdad? 43, tenemos que hacer 43, 44, 45. Pero ahorita vamos a hacer la página 46. ¿Ya? En la página 46. Ya acabaron, ¿verdad? ¿Quién acabó? ¿Ya acabaron? ¿Sí? Ya está, ¿verdad? Lo voy a sacar. Lo saco. Ustedes completan. Solo tienen que completar, ¿ya? La parte de abajo. Lo único que les falta. Ya, chicos. Ahora, mirando aquí. Esto que está aquí, está en la página, el de aquí, está en la página 46. Todos, página 46. Página 46 de tu libro. Página 46. Vamos a completar, ¿ya? Vamos a completar juntos. Este de aquí. Ese está en la página 46. Vamos a completar, chicos, juntos. Escribir. Después vas a hacer la página de tarea. Página 40. Página 43, 44, 45. Tarea. Ahorita vamos a hacer la página 46. ¿Ya? Vamos. A ver. Vamos a poner los números. ¿Ya? A ver. ¿Qué número? ¿Qué número va aquí? ¿Qué número va aquí? ¿Qué número va primero, chicos? Número uno. Ah, muy bien. Número uno. Escribe el número uno. Uno. Sigue completando, vamos. Vas a ir contando y vas a ir escribiendo, ¿ya? Ya, seguimos. Yo voy a ver cómo mueves tu boquita. Ya no decimos. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos, vamos. Se completa, vamos. Ya. Eso ya es fácil. Así que a escribir nomás los números. Ustedes saben. Vamos. Vamos, concéntrate. ¿Ya? Vamos, vamos. Tú sabes ya qué número sigue. Así que yo estoy haciendo acá el ejemplo, lo mismo que tú estás haciendo, pero tú ya sabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 17, uy, 17, 18, 19, 20. ¡Wow! Estamos en todos los números. 20. Vamos contando todo, ¿ah? 21. 22, 23, 24. 25. 26. 27. 28. 29 y 30. Bien, chicos, ya está. 30. ¿Quién acabó? ¿Quién acabó? Muy bien, excelente, chicos. 30, ¿verdad? Hemos hecho hasta el número 30, excelente. Muy bien, campeones. Ahora, vas a ir a la página 43. Página 43. Página 43.
Eso está antes de lo que has hecho. ¿Dónde está el número 28? ¿Quién encontró el número 28? Ya, muy bien. El número 28, ¿verdad? El número 28 está aquí. Voy a pintar 28 corazones. ¿Quién puede pintar 28 corazones? Vamos. Pinta 28 corazones y delinea el número 28. ¿Ya? 28, vamos. Vamos, chicos, vamos, vamos. Pinta 28 corazones. Pinta 28 corazones. Y delinea el número 28. Fácil, ¿ah? ¿Eh? Está, ah, muy bien. Yo acá veo quién está trabajando. Ah, vamos, chicos. Pinta 28 corazones y delinea el número 28. ¿Ya? Vamos, chiquitos, vamos, vamos. ¿Ya está? ¿Quién acabó? Muy bien. Pinta 28 corazones y delinea el número 28, ¿ya? Después vas a escribir 28, 28, 28. Vamos, chicos. Vamos, chiquitito, vamos. Muy bien. Lo están haciendo muy bien, chicos. Yo de acá los estoy mirando, ¿ya? Vamos. Ya está el número 28 y los 28 corazones. Das la vuelta, después escribes, ¿ya? Vamos a delinear un número. Ahora vas a delinear el número 29. ¿Ya? Delineas el número 29 con tu plumón y pintas 29 lápices. ¿Ya? Nada más, después escribes acá abajo. Igual con el número 30. Delinea el número 30. Y pinta 30 soles, ¿ya? Y después ya haces la escritura, más tardecito en tu casa, ¿sí? Vamos, chicos. El día de hoy hemos trabajado el número 28, 29, 30. Y hemos hecho la secuencia de números, ¿no? En estos corazones, completando hasta el número 30, ¿eh? Donde... hasta donde hemos avanzado el día de hoy, ¿sí? En el curso de matemáticas. Recuerda que tienes que pintar contando, cuentas. Voy a mirar quién cuenta. A ver, estás contando, ¿no? Estás contando lo que estás pintando, ¿no? A ver. Muy bien, Cassandra. Muy bien, Aide. Muy bien, Dominic. Muy bien, Tiaguito Fasabi. Muy bien, Yaisa. Muy bien, Anja. Muy bien, Fabiano. Muy bien, Xavi. Muy bien, Luz. Muy bien, César. Muy bien, Areli. Vamos, chicos. Fabiano, muy bien. Tienes que contar lo que estás pintando para que no te equivoques. ¿Ya? Ya que es un número exacto lo que tienes que hacer. Si te dicen 29, tú tienes que pintar solo 29, no te puedes pasar, ¿ya? Tiene que ser el número que te indica. Si te dice 30, igual, tienes que hacer 30, no te puedes pasar, tienes que hacer la cantidad que te indica. Por eso tienes que tener mucha atención y concentración, tienes que mirar.
mirar bien lo que hace. ¿Ok? ¿Sí? Vamos, mis campeones. Cuando volvamos a las 4 de la tarde, vamos a dar el examen de matemática. ¿Sí? El examen de matemática. Y vamos a hacer, vamos a repasar razonamiento matemático. Donde vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? ¿Ok? Atentos, chicos. Ya vamos a dar el examen en la otra clase. ¿Ya? Vamos, mis campeones. El número 30. ¿Sí? Y hoy día hemos trabajado hasta la página 46. ¿Ya? Hasta la página 46. En la tarea del día de hoy. Hasta la página 46. ¿Sí? Muy bien, pequeñito. Te quiero mucho. Nos vemos en un ratito, ¿ya? ¿Nis va a dejar tarea? Nos vemos, chicos. Nos vemos más tardecito, ¿ya? A las 4 de la tarde. Hasta la página 46, ¿ya? Chao, chicos. Nos vemos a las 4. Tarea hasta la página 46.